people. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diego al día comentando un nuevo gameplay. Y bueno, ya hacía bastante tiempo que nos traía un gameplay comentado así en plan tranquilito. Pero como os comenté en el streaming, en el streaming de especial un año, que bueno, tendréis alguna anotación por el vídeo para el que no se pasó, pues que lo pueda ver ahora porque ya está resubido. Eh, me voy a ir el viernes por la tarde unos días de viaje, bueno, unos cuantos días, eh, una semanita y algo. Eh, pero nada, como os comentaba en el, en el streaming, ya os voy poniendo por Twitter y pues eso, los que me sigáis más o menos ya lo sabéis. Eh, estoy dejando bastante vídeos preparados eh, bueno no es que sean bastantes sino los vídeos más o menos que, que tenía previstos eh, ya están preparados eh, Tendréis que estar más atentos, ¿vale? al canal, porque al dejarlos sin clasificar, no los he dejado programados, ¿vale? Los he dejado sin clasificar, porque así los puedo ir liberando yo más o menos cuando quiera, ya que tendré wifi en el, en el hotel, lo que no sé es la velocidad, porque bueno, será wifi cacota de este de este de los hoteles. Eh, será pues lo malillo. Pero bueno, eh, lo suficiente para poder publicar un vídeo. Eh, así que eso, tendréis que estar más atentos, porque con el nuevo diseño no se publican en la feed. Si están subidos sin clasificar, solo se publican si están programados. Así que tendréis que revisar el canal pues eso con un poquito más de frecuencia ya lo siento pero bueno eh, no es culpa mía es culpa del diseño de youtube eh, como os digo me voy unos días de viaje me voy a Italia eh, bueno es el viaje de, de estudios eh, me podréis seguir por twitter no sé si os subiré algún blog o algún vídeo por ahí en plan cortito dejadme en los comentarios si queréis ver algún vídeo así en plan eh, pues yo que sé pues si algún día estamos por venecia y nos subimos a una góndola de esas o pues alguna bueno, lo bueno, que voy a hacer es subir aquí una visita guiada, yo que sé, al Vaticano, por ejemplo pero si queréis ver alguna parida o así en plan algo gracioso, no, porque bueno, estaré con César, con Mari, y con toda esta gente. Que por cierto, eh, vamos a hacer un streaming de cuando llegue a los do, a los 2000 suscriptores, que ya queda poco, vamos a hacer un streaming eh, todos los colegas juntos aquí en mi casa, ya que bueno, el primero que hicimos os molo bastante, así que pues eso, el especial 2000 ya ya sabéis cuál va a ser, va a ser un streaming con todos esos capullos. Eh, bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien con ellos, eh, te echas unas risas. Y pues estaremos por ahí tomándonos unas cervecillas y tal con todos vosotros a ver qué nos contáis. Haremos alguna bromilla o pues o lo típico. Eh, así que nada, respecto a los días estos que voy a faltar... Eh, tema zanjado no tenéis por qué preocuparos simplemente eso que conviene que, que reviséis un poquillo más el, el canal ya que bueno no se publicará en la feed el Twitter mi Twitter lo vais a tener en una anotación en el vídeo eh, me podéis seguir todos os voy a dejar el Twitter del canal y bueno ahí os iré poniendo pues alguna fotillo del viaje tal habéis visto que lo había visto en el lo estar al tío este y me armo aquí el, todo el lío porque pensaba que me estaba esperando tal y digo pues le voy a saltar y le voy a distraer pero nada el tío estaba ahí más empanado que, que que su tía Así que nada, estáis viendo un gameplay de fondo, es un dominio en, el, en los mapas nuevos, ya que bueno, fue de los primeros que me saqué, sinceramente este gameplay, ya estáis viendo que lo llevaba con un camuflaje de estos de los primeritos que te sacas. Eh, por cierto, la peacekeeper, la peacekeeper, ya la tengo en diamante, así que os intentaré traer ya de cara cuando vuelva del viaje. Eh. Un gameplay con el, la Peacekeeper en diamante, muy tochito el arma, o sea, os voy a decir que, como os dije en el comentario de la Peacekeeper, no me ha parecido ni muy cheto, pero oye, me encanta el subfusil, o sea, va muy muy bien, estoy muy a gusto con él, me siento muy a gusto, la mira sobre todo de hierro que trae me encanta, es yo creo que si no es mi preferida de las preferidas que de todas las armas que trae el, el juego, bueno, aquí veis que este tío me intentaba hacer el lío, pero no sé dónde se metió, la verdad, al final se fue. Pues eso, que os intentaré traer un, un gameplay con la Peacekeeper en diamante. También os intentaré traer, pero esto ya de cara a que los eh, desbloqueen, porque, bueno, me he enterado hoy del, del tema de los camuflajes nuevos que han sacado. Eh, hostia, otros acaperras, tío. Eh, yo ya es que no sé qué esperarme de esta gente, pero menudo acaperras que está hecho este juego. Eh, si os dais cuenta, o sea, nos hablan por todos los lados. Dinero, que si camuflajes, que si mapas. A ver qué es lo próximo que se inventa. Igual te, te sale una pegatina por la disquetera ya lo próximo que van a inventar, porque vaya tela, a menudo... Menudos ratas estos de, de Treyarch o de Activision, o bueno, todos en general. Así que eso, el tema de la Peacekeeper, ya de cara a que vuelva del viaje, os la intentaré traer. Por cierto, eh, estaréis sin guía una semana, ¿vale? No, es que no la tengo terminada y paso de hacerla rápido y mal, porque bueno, hay un par de, de sitios que quiero, pues no sé si cambiar, por lo menos uno, un sitio del, del guardián, no sé si lo voy a cambiar o no. Pero bueno, el tema es ese, que no, no os la quiero traer mal hecha, o sea que. Darme, bueno, me voy a tomar esta semanita La verdad, que también como descanso, bueno, descanso. La verdad es que es una excursión, no es excursión, es un viaje bastante denso porque nos van a enseñar mogollón de cosas y de sitios. Pero bueno, eh, no sé, me quiero relajar un poquito y, y dejar de hacer vídeos, eh, ya que bueno, como os digo, ya los tenéis todos preparados y uf, es un poquito, así un poquito eh, agobiante todos estos días, ya que bueno, he tenido que estar ahí a saco preparando los vídeos. Así que lo dicho, eh, chicos, eh, espero que os haya gustado el vídeo. El gameplay es un gameplay bastante bueno, creo que es un, un 42-4 en dominio. Así que lo dicho, un like y un favorito si lo partís para que se entere más gente. Y nos vemos en unos días. ¡Hasta luego!